es momento de actualizarte. ¿Qué sucedió en Bogotá hoy 21 de diciembre? Antes de dormir, vamos a verlo. 9.366 bienes, entre los que se incluyen fincas, casas y establecimientos comerciales, entraron en extinción de dominio en 2022. Se realizaron 33 operaciones articuladas y de manera simultánea con las diferentes direcciones nacionales y seccionales del país, las cuales permitieron capturar a los presuntos responsables de fenómenos criminales como narcotráfico, corrupción, trata de personas, tráfico de migrantes y grupos de delincuencia común. Dentro del patrimonio incautado a redes criminales hay 1.349 inmuebles urbanos, 599 predios rurales, 300 establecimientos de comercio, 6.082 cabezas de ganado y 900 transportes, entre ellos hay aviones, embarcaciones y vehículos. Todos los bienes afectados con medidas cautelares quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales SAE. Los bienes estaban avaluados en 4 billones de pesos. De estos, 1,1 billón de pesos haría parte del patrimonio ilegal del Clan del Golfo. Otros inmuebles que entraron en la ley de extinción de dominio pertenecía a integrantes de la oficina de Envigado, disidencias de la FARC y el ELN. Las personas trans, los mayores de 50 años, las mujeres en actividades sexuales pagadas, las personas en habitabilidad de calle, las víctimas del conflicto armado y quienes son víctimas de violencia de género, entre otras 13 poblaciones altamente estigmatizadas, podrán acceder a un trabajo digno con el nuevo programa de empleo incluyente. La Alcaldía de Bogotá vinculará a 22.500 personas que han sido excluidas a la hora de acceder a un empleo formal. No necesitan ni intermediarios, ni palanca, ni plata. Es gratuito. Usted entra al portal de las oportunidades de la Alcaldía Mayor de Bogotá y se inscribe gratuitamente. Solo necesita residir en Bogotá y ser mayor de 18 años para aplicar tanto a Todos a la U como a Empleo Incluyente. Y quienes además de buscar empleo quieran formarse, también pueden hacerlo con el programa Todos a la U, que complementa y lo ayuda a escalafonarse en su nuevo trabajo. Lo más importante, darle gracias a Dios por la oportunidad, ya que me va a abrir un campo al mundo laboral y sé que las herramientas digitales siempre van a estar avanzando. Entonces me parece que es una gran oportunidad y yo los invito a todos para que cumplan sus sueños, que sí se hacen realidad. El distrito ofertó 7.400 becas de programas cortos de formación en el sector digital y de tecnologías de la información que tendrán una duración entre 370 y 500 horas, distribuidas en 190 a 350 horas de formación en tecnología y sector digital, 30 a 60 horas en habilidades blandas y 120 horas en inglés. Estamos trabajando con varias de las instituciones de educación superior para que podamos formarnos, para que podamos responder también a las necesidades que tiene el sector productivo. Es muy sencillo, es solamente inscribirse en las páginas de la Alcaldía, de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Desarrollo Económico y de Atenea. Ser mayor de edad, haber presentado su prueba ICFES, tener un acceso a computador, a virtualidad y escoger qué quiere estudiar. ¿Qué esperas para iniciar el 2023 con un empleo formal? Inscríbete en la página de la Alcaldía de Bogotá y sigue las indicaciones. Ponga cuidado, porque los fallecimientos en el país se redujeron durante noviembre del presente año. Esto lo dio a conocer la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Lo que dicen desde allí es que en el penúltimo mes se registraron 525 fallecimientos en siniestros, lo que representa un descenso del 3,1% con respecto al mismo periodo anterior, cuando se presentaron 542. Sin embargo, y a pesar de ser un resultado positivo, la cifra sigue siendo superior a la registrada en el mismo mes de los años 2018, con 437, en el 2019 con 479 y en el 2020 con 467. Vale la pena destacar una disminución del 8% de las muertes de los usuarios de moto para este mes. ¿Quiénes son los más afectados por estos siniestros? Por ejemplo, en Bogotá han trabajado en 4 líneas de gestión: control, señalización, pedagogía y comunicaciones, con el objetivo de reducir el número de víctimas por siniestros viales en la ciudad. Y también esta se consolidó como una ciudad a 50 kilómetros por hora. Para finalizar, les traigo un dato interesante. El Observatorio Nacional de Seguridad Vial reveló que hubo una reducción en los fallecimientos de usuarios de bicicletas en el país durante los últimos meses.
No terminan los planes para esta Navidad. En Fontibón continúan las novenas navideñas con una gran variedad de actividades y artistas locales que podrás disfrutar acompañado de toda tu familia desde diferentes sectores de la localidad. Durante este 22 y 23 de diciembre podrás participar y disfrutar de la magia de esta época decembrina en los siguientes puntos. Jueves 22 de diciembre, Casandra Biblioteca Comunitaria. Viernes 23 de diciembre, El Recodo. Serán novenas navideñas llenas de música, danza, muestras artísticas, regalos y más sorpresas para toda la localidad. Recuerda que inician a partir de las 6 de la tarde desde el punto que corresponde cada día. Cerramos con otras noticias. Completan los documentos de acreditación para el cierre financiero de la primera línea del metro. Ya quedó garantizado el presupuesto para avanzar con esta obra que sería entregada en 2028. Y la Navidad sigue tomándose los barrios de Bogotá. Con 17.000 botellas, los habitantes de Bosa, Palestina, armaron un árbol navideño y un castillo. Con Ahora estamos en YouTube. Para estar informado, búscanos en la emisión de televisión al mediodía y todas las tardes en Ahora, un podcast. En todas las redes somos @capitalahora.